Hola, soy Mark Peters, soy californiano y llevo como casi 20 años viviendo aquí en Tenerife y mi pasión es la música. Pues el privilegio de vivir en el norte es tener vistas como esta del Teide. El Teide es un símbolo y un monumento impresionante y quizás tiene algo que ver con el hecho de que tantos extranjeros y gente de otras partes han encontrado su sitio aquí en Canarias. Yo soy norteamericano, estudiaba en Nueva York y en Texas antes de irme a Viena, Austria, donde había nacido mi padre, mi primera mujer, que no se sentía muy bien en Viena, por lo cual estuvimos buscando trabajo y salió la posibilidad de venir a Tenerife. Vendimos todo en Viena y venimos para acá sin haber visto nunca la isla. Llevo 18 años en la isla ya y tengo 4 hijos, todos nacidos aquí, entre 17 y 10 años, todo medio canarios, hablan un canario cerrado que a veces ni yo les puedo entender. Y hace 3 años pues conocí a Martina tocando en la misma orquesta barroca en Viena que ayudé a fundar hace 25 años. En casa hablamos alemán y inglés con los niños, por lo cual Martina todavía pues está ahí. Un poquito, yo hablo un poquito y los niños son mis profesoras de idiomas. Bueno, vamos a visitar unos amigos, vecinos de aquí de Santa Úrsula, la familia Cintas Casañas, que son gente estupenda. Hola Paco, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Sí, ayer mismo, ¿no? Hola, hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Y qué estás preparando? Preparando nada, unas cositas para tomar un aperitivo, ¿no? Que nos lo tomamos con mucho gusto. Vale. Pilar Casañas es una artista en muchos sentidos, sí. Pero mira, esta es una obra de arte. Esto es cariño, nada más. Mi marido es de Menorca, yo soy de Tenerife, pero mi marido es un enamorado del Teide. O sea, el padre Teide es algo increíble. Y entonces nos hemos hecho una casa, hemos hecho el esfuerzo que fuera para hacer una casa donde pudiéramos disfrutar del Teide. Y cada día, cada momento es una maravilla, porque ya no solo es el arte, sino la naturaleza bonita que tenemos en Canarias. La comida es un elemento importante, por eso el aperitivo, nosotros nos vemos alguna vez, porque en Menolas, que es el proyecto que tienen Martina y Mac, la única manera de colaborar nosotros era con comida. Quedamos que teníamos que hacer unos aperitivos que tuvieran que ver con el país o la persona que era el autor elegido en ese momento para el concierto. Hay un montón de músicos en Canarias. Es una de las primeras cosas que me impresionó tanto al llegar a esta isla, es la cantidad de cultura musical que hay de todos tipos. Hola,
Pues estamos aquí en nuestra casa en La Corujera, mejor dicho en Tamaire, en Santa Úrsula. Es una casa que me encantó, lo compramos hace 7 años más o menos. Me encanta la vista. Bueno, están llegando los niños. Este es el segundo de los cuatro, Damián, tiene 15 años. Está Rubén, el trompeta. Rubén tiene 14, Oren, el mayor, que tiene 17. Y aquí está Nira. Somos una familia de músicos todos, pero mi hermano toca el piano, mi hermanita toca el violín y el piano también, ¿no? Y este toco la trompeta y el violín. Yo también toco el piano, pero me he desviado un poco más y también soy DJ y productor. Pues yo toco más bien música clásica, pero hay que acompañar a los chicos. Yo creo que hay muchas cosas que pasan en el mundo de los cuales estamos un poco protegidos aquí todavía. Mi decisión a salir de mi país ha sido muy consciente y ha sido una decisión de desvinculación. Y no lo lamento, y cada vez menos. Nuestra vida es aquí, ahora, ¿no? Me gustaría enseñarles a este mirador de Humboldt, que lleva el nombre de Alexander von Humboldt, un personaje importantísimo de la ciencia y de la cultura del siglo XVIII. Vino aquí en 1799 y pasó 6 días aquí y se quedó totalmente enamorado de esta vista, diciendo que era lo más bonito que había visto en todo el mundo y había viajado bastante. También se quedó impresionada por la cultura que se encontró aquí, diciendo que si no fuese por los plataneros, pues uno podría pensar que estuviera en Londres. Hemos adoptado el nombre de Alexander von Humboldt para nuestro ensemble, tanto por el vínculo que tiene él con la música como tenía con la isla de Tenerife. Buenas tardes, guten Abend, good evening. Me alegro muchísimo que hoy en día Juan Sebastian Bach todavía está capaz de llenar una sala de música. La isla claramente tiene una energía muy especial que atrae a artistas y pensadores. Yo me alegro de haber encontrado un huequito aquí.